¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al Reino Champiñón, a tu programa de videojuegos en Nova Onda 101.9 FM Albacete o novaonda.net. Estás escuchándonos en directo, ya son pasadas las 7 de la tarde y vamos a contarte todo lo que ha acontecido esta semana en el sector de los videojuegos. Pero antes te recomiendo que entres al reino.net para ver las últimas noticias y también los últimos videoanálisis. Por ejemplo, el último es Pocket Card Chokey, que lo ha hecho Chicho. Okay, que lo ha hecho nuestro compañero Pablo. En fin, así de divertidos somos en el Reino Champiñón. Pero bueno, hoy tenemos en la radio un juegazo, según dicen, yo lo pongo en duda, para Nintendo 3DS. En realidad son tres juegos, los tres últimos juegos de Fire Emblem para Nintendo 3DS. Alex nos dará, como fanático de la saga y como fanboy, por eso poco objetivo es, nos dará su opinión sobre el título. También estará Flashroom Noticias y la actualidad. Por cierto, podéis entrar al reino.net y escribir en el foro todo lo que queráis, que lo leeremos en directo. Spider ya lo ha dicho, bueno, ya ha escrito y ha dicho: doble sorpresa. Por un lado, ver el análisis de Face tan pronto, y por otro lado, que hagan un análisis normal, viendo que lo que tienen en el foro podría dar para un especial perfectamente, o como mínimo un fanfiction tipo Juego de Tronos. Si es que en el foro, el post del foro de Fire Emblem de estos tres últimos juegos está muy movidito. Por cierto, una recomendación de Spider, dice que se ha descargado una aplicación para el móvil en la que puede escuchar el programa, y deja el enlace por si no lo conocían. También advierte que el chat habitual no está habilitado, si hay hay problemas, por eso decimos que se utilice mientras el foro. Estamos intentando solucionar el problema y habilitar el chat, ¿vale? Jorge dice: Remedio Wonder Boy 3, por cierto, yo lo tengo original para Master System, Wonder Boy 3 para Master System. Muérete de envidia, Jorge. Bueno, para Mega Drive también estaría mucho mejor, evidentemente, gráficamente. Y Lucina dice que a mí tampoco me deja entrar al chat, ya lo sabemos, están arreglándolo. No podéis osar hablar de Fire Emblem sin mi presencia, y vamos a hablar mal, de paso. Yo no, sabía, hablarás tú. Pero yo sí. Sin jugar. Sin jugar y hablaré mal. Bueno, una de las últimas películas basadas en un videojuego es Warcraft El Origen, y ha tenido muy malas notas. Incluso he leído que se ha suspendido la secuela. Es tan mala que la secuela ya no la van a hacer. José Carlos, ¿qué tienes que decir a eso como fanboy de World of Warcraft? Precisamente que como fanboy yo voy a ir a verla aunque sea una castaña, y eso tengo que opinarlo yo, porque no puedo opinar ni si es buena ni si es mala sin haberla visto. Bueno, el 99,9% dice que es mala. Vale, y entonces... ¿Tú dices la del 0,01? Posiblemente, porque yo creo que conozco a todos los del 0,01, porque todas las opiniones que estoy viendo en las redes sociales es que les ha encantado la película. ¡Qué justito, hombre! Por eso ha suspendido la secuela. Por eso conozco al 0,01. Yo conozco al 99,9. Ah, bueno, eso sí. El mundo es un pañuelo. Es lo que tienen los fanboys. Desde su posición de fanboy, tiene que ir a verla, da igual que sea una castaña. Yo lo comprendo. A ver, ¿qué pasa con las películas Marvel y con las DC? Sobre todo con las DC. Uf. Pues lo mismo, los fans de DC, que les encanta. O no, porque se atropellan la historia también. La última de Batman y Superman atropella la historia de los cómics. La única versión buena de película que se ha hecho, por ejemplo, de una serie... Silent Hill, para mí. Es Sexo en Nueva York, los demás son tonterías, ¿vale? Es igual como Friends, ya podría ser mala, que a Alex le gustaría. Y yo la odiaría. ¿Cuál? Friends, y hacer una versión de Friends basada en la serie, por ejemplo. Pues la mejor película del mundo. Has visto, yo seguro que la criticaría. Ya. Bueno, Lucina ya ha dicho que primero critiqué al Gundam y ahora pongo en duda la epicidad de Fire Emblem. Pues sí, la pongo en duda, evidentemente. Es que los juegos de Game Boy Advance son insoportables, por ejemplo. Bueno, vamos a las últimas noticias, actualidad. Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone al día. Noticias.
Bienvenido, Félix, al Reino de Champiñón. Las puertas de la emisora se abren para recibir tu presencia. Buenas tardes, noches. Pero también está aquí con nosotros Pablo, José Carlos, Alex, un servidor, y también David, que va a dar las últimas noticias. Las últimas noticias. ¿Qué ha pasado en el sector de los videojuegos pre-3? Que veo que la cosa está un poco paradita. Está muy parada, pero es lo normal porque estamos ya en ese periodo de calma. No es normal porque otros años se ha filtrado casi todo. Estamos en ese periodo de calma pre-3 y esto sí que es más normal porque las filtraciones no son normales. O sea que... Pero estamos hasta un E3 muy flojo, ¿eh? E3 va a ser tan malo que no hay nada que filtrar. Claro. Ese es el problema. Porque ya se sabe prácticamente todo lo que va a mostrar Sony con su rumoreada PlayStation 4 Neo, su Xbox One Scorpio, Microsoft. Pero bueno, hay Mira, cosas... Microsoft se va a dar tal guantazo. De verdad te lo digo. Pero si ya se lo ha dado desde hace años con Xbox One. Si es que no tiene ninguna bala en la recámara. Pero vamos a ver. Dice que va... Ahora. ¿Qué has hecho? Dice que va a ser más potente que PlayStation 4, ¿vale? Sí. Y PlayStation 4 quizás su estrategia está bien encaminada porque los mismos juegos que salgan para PlayStation 4 Neo, supuestamente... Claro, van a ser compatibles. Van a ser compatibles todos. Bueno, no dudo que no saquen algún exclusivo como Nintendo 3DS, que al final ni un Nintendo 3DS se ha quedado en una anécdota con dos juegos. Y los han sacado, por ejemplo, los Hyrule Warriors, solo en la 3DS normal no funcionaba el 3D, en el New Sea. En fin, pero Xbox lo ha vendido o no lo ha especificado bien, y ya es la primera metedura de pata, como que va a ser súper potente y más potente que la Neo no sé cuántas veces. Pero el problema no es la potencia, sino que no tienen un catálogo definido. Y la peor estrategia de Xbox es que los exclusivos de One también son para PC. Claro. Es que la cagada es máxima. Es que para eso es un buen PC. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y... A mí me encanta siempre empezar las noticias con una pregunta retórica, como por ejemplo, ¿a qué huelen las nubes o qué es NX, no? Pues entonces vamos a continuar con el culebrón NX una vez más. Y es que un medio bastante fiable dice que habría tenido ya los primeros detalles de NX y que apuestan que sería una plataforma híbrida. Todo el mundo está diciendo que es híbrido, pero este medio se ha atrevido a ir un poco más adelante, a decir... que el propio mando sería la consola, tendría un mando con una pantalla de 5 a 7 pulgadas aproximadamente, botones físicos y sticks, ¿vale? Vamos, que puede salir ardiendo algún día, ¿no? Probablemente. Ejecutaría juegos autónomos, es decir, que tendría los juegos, tú te podrías llevar, por ejemplo, tu mando de Wii U, voy a ponerte este ejemplo, fuera de tu casa a jugarlo y lo podrías conectar después a una televisión, ¿vale? La consola, pues esta información no ha sido del todo contrastada, pero se ha retrasado porque quieren hacerla compatible con la realidad virtual, algo que está muy muy de moda, que por ejemplo el caso de PlayStation 4 Neo. Es obvio que está hecho para realidad virtual también, ¿no? Eso de la realidad virtual, yo estoy buscando información cuando lo leí por ahí y en febrero ya se decía que la Nintendo NX, ya se estaba barajando que incluyese realidad virtual, pero es que creo que sí. Es una cagada muy grande. Sí, porque la realidad virtual va a ser el mayor batacazo, yo creo, de periféricos para una consola. Sí, yo creo que es muy pronto para sacar una tecnología como la realidad virtual, pero... Según esta información, diría que el periférico no sería propio, sino que utilizarían una tecnología que ya conocemos. Podría ser Oculus, podría ser HoloLens, podría ser HTC Vive de Valve, podrían ser muchas cosas. Lo que sí se ha confirmado, que es una noticia ya oficial, es que NX va a utilizar un formato físico. No sabemos si será Blu-ray, rumoreados cartuchos, pero bueno, eso ya es... Con cuentagotas ya vamos sabiendo poco a poco algo de NX. Yo creo que va a ser cartucho. ¿Como PS Vita? Creo que será algo que nadie ha adivinado. De todas formas, todas estas peculiaridades que se rumorean de si es híbrido, realidad virtual, si te lo llevas a una tele que no es tuya y lo enchufas y juegas, a la gente no le importa eso. Quieres saber los juegos, ¿sí?, y la potencia gráfica, si va a ser parecida a la de Play 4 y One, para que haya juegos third party. Ya está, si eso es
lo que hay que saber. No, sí. ¿Play 4 Neo o Xbox One Scorpio? No, bueno, Xbox mira, One la de ahora. Sea como la 4 normal, yo creo que ya van bien, sinceramente. Bien encaminados. Mientras no sea menos que eso, entonces ya eso sería problema. A mí la verdad es que se me cayó el mundo cuando empecé a leer posibles especificaciones técnicas. Decían que estaba más equiparable a un Xbox One que a una PlayStation 4. Tú, Xavi, cuéntanos, ¿qué diferencias hay entre ambas consolas? ¿Se nota mucho? No se nota nada. No se nota absolutamente nada. Hombre, vamos a ver, no. Es que yo lo de 900p, 1080p y todo eso lo pongo una gilipollez. Hombre, yo creo realmente. Que, por ejemplo, la pasada generación los juegos se hacían en 360 y las compañías los portaban a la Play 3. De hecho, algunas versiones de Play 3, ¿os recordáis que Bayonetta, por ejemplo, frame rate? Y esta generación o excepto, por ejemplo, Final Fantasy XIII, que era mucho mejor en PlayStation 3 que en Xbox 360. Bueno, pero fue una excepción. Pero los juegos los portaban a Play 3 los third party normalmente. Y esta generación creo que es al revés, ¿no? Yo creo que hay más casos de este juego en Xbox One, pues es menos frames por segundo y a lo mejor no llega a 1080 o cosas así, se ven más. Sí. Están tomando como consola base la Play 4 porque es la que más usuarios tiene. Bueno, en referencia a lo que ha dicho Alex, que me ha adelantado medianamente una noticia, todos sabemos que NX no se va a mostrar en el E3, pero sí un juego que es Zelda Wii U y de NX. Bueno, no, pero será la versión de Wii U. Sí, o puede ser la de NX. Porque no sabemos, no sabremos lo que estamos viendo. Dijeron la de Wii U. Bueno, pues esta semana también nos han confirmado que sí vamos a ver más juegos en la feria del E3, porque van a hacer un evento de Treehouse, ¿vale? No una Nintendo Direct como esperábamos, y me gusta mucho ese gesto porque es lo que yo también pensé, Alex. Como, juegos, y luego, los juegos que ya sabemos. Sí, sí, porque yo cuando leo noticia de Nintendo en el E3 se me cae el mundo encima, ¿sabes? Pues los juegos que vamos a tener durante el próximo 14-15 de junio, que será cuando Nintendo esté en la feria del E3 de Los Ángeles, han sido estos: Zelda, Pokémon Sol y Luna, Dragon Quest 7, Monster Hunter Generations y un magnífico Tokyo Mirai Sessions Fire Emblem. Ay, de verdad, ¿ese juego se lo va a comprar alguien aquí en Europa? Ese es el de Wii U. Venga, Alex, sí. Échale narices y analízalo, por favor. Pero vamos a ver. Y en inglés, ¿sabes? Sí, y lo mejor de todo es que los trailers llegan subtitulados al castellano. No, bueno, que es hipocresía pura. Lo del Tokyo Mirai Session es una vergüenza, porque a dos semanas de que salga en Europa el juego te lo llevas a un E3. Venga ya. Pero es de risa. Y los otros van a ser gameplays, en plan, como si ves un gameplay por Twitch. O sea, lo del Treehouse es que no tiene ninguna emoción. Para eso ya el que quiera se ve los vídeos luego, o en YouTube o lo que quiera, pero eso de E3 es que no tiene nada, es una chorrada como nada. Una casa. Yo ahora mismo lo único que me llama es si aparecen Pokémon nuevos en el gameplay de Sol y Luna. Bueno, pues seguro que sí. Algo aparecerá, pero poco. Pues mira, llámame loco, pero tengo ganas de jugar al Sol y Luna ese y reengancharme a Pokémon. Es que después... No, por nada. ¿Qué ha pasado? Es que tenía tantas expectativas en el Yokai Watch, y después de que Alex me contase, bueno, de ver el análisis, que la historia era muy full, quería engancharme a algo tipo Pokémon, una saga nueva, tal, no sé qué, y después de ver Yokai Watch, que no tenía historia profunda ni nada, yo qué sé, con los entrenadores, pues aún tienes un poco, en cada pueblo tienes una historia, claro, una subhistoria, tal, pero es que Yokai Watch, de verdad. Y mira, el día siguiente, el 16, el último día, no va a ser Treehouse, va a ser un evento en el que se mostrará Pokémon GO por primera vez, y será un preguntas y respuestas con los desarrolladores. También se rumorea, bueno, se rumorea porque Nintendo ha puesto un tweet en Nintendo Europa y Nintendo of America, que podría haber un nuevo DLC para Mario Kart 8, en que incluiría circuitos como el desierto de Calimari. Entonces, bueno, sería por lo menos una manera de retomar Mario Kart otra vez. ¿Cuál va a ser los dos primeros juegos para Nintendo NX? ¿Cuál? Splatoon HD y en Mavros HD. Exacto, y con todos los DLCs. Pues sí. Mario Kart, los tres. Es que estás definiendo... Y Mario Kart 8 con todos los DLCs. Estás definiendo lo que es esta generación, y Nintendo no se va a quedar quieta viendo un filón que es bastante claro, ¿sabes? Por eso serán los primeros juegos de NX. ¿Qué os apostáis? Hombre, yo no me apuesto nada, porque está claro que va a salir alguno de esos. E incluso a lo mejor alguna remasterización de Skyward Sword o algo así tampoco lo descartaría, ¿sabes? El primero será el Zelda, ¿no? El de NX. Hombre,
supongo. Sí, solo faltaba que no. Debe. También había ya anunciado para Nintendo NX un juego de conducción que se presentó hace poco. Sí. No sé qué, TSC Future. Pero ese juego no les interesa a nadie realmente. Ya lo sé, pero es un juego más de NX, confirmado, ¿sabes? Bueno, seguimos con Nintendo, porque es que Nintendo... Queremos juegos, vende consolas, no juegos del montón. Mira, no te voy a hablar ahora de un juego... Que a lo mejor sale por 60 euros y al mes hasta por 10 o por 5 euros. Mira, te voy a hablar de un juego que no va a ser vende consolas, porque la consola ya la tenemos todos, que es Pokémon Sol y Luna, que mostró la primera parte de un extenso tráiler, ¿vale? Que, y cuya segunda parte pues espera que se muestre en el E3, obviamente. Y hay algunas cosas bastante interesantes que hemos sacado la lupa para ver el tráiler, hemos pausado cada 2 segundos y ver cosillas. Por ejemplo, hemos podido ver la región de Alola. Alola pues va a ser un archipiélago que va a estar formado por muchas islas, ¿vale? Alex está riendo, pero no vamos a tener que usar la MO Surf, ¿vale? Porque las islas estarán conectadas a través de unos barcos. Va a haber puertos y te vas a poder ir moviendo entre ellas. O sea que el Too Much Water yo creo que lo podemos ir olvidando, ¿vale? Han aprendido de los errores. Bueno, también hemos conocido al profesor que nos guiará a través de la aventura, que es el profesor Kukui, que es especializado en estudiar movimientos de Pokémon y que tendrá una acompañante llamada Lilia. Me apuesto lo que queráis a que esa Lilia va a ser la campeona del alto mando. ¿Pero qué me cuentas, David, por favor? ¿Cómo se nota que hace bastante que no juegas decentemente a un juego de Pokémon? Bueno, vergüenza me das. Bueno, yo lo dejo ahí. Al igual que en Pokémon X y, pues vamos a poder personalizar los rasgos de nuestros personajes. El rival se va a llamar Tilo, que es un amigo rival de este personaje. Y la Pokédex, bueno, pues la Pokédex cambia y va a ser un Pokémon por primera vez, que va a ser un Rotom que tiene la capacidad de ser Pokémon, que se llama la Rotom Dex. Eso me pareció lo más fanboy que han hecho. Un detalle bastante mucho. Gracioso. Y bueno, ¿cuándo sale aquí el Pokémon Sol y Luna? 25 de noviembre, creo. ¿Y en Japón? 18 de noviembre también. Sí, una semana de retraso, que no entiendo por qué. Tanto que presumían de que iba a estar localizado a 8 idiomas, chino simplificado, pero bueno, siempre la misma Europa, pues lo de siempre, pues se nos retrasan los videojuegos. Hablando de videojuegos, pues a partir del lunes día 7 vamos a tener ya los nuevos videojuegos de PlayStation Plus, que por una vez se lo han currado un poco, ¿vale? Vamos a tener, creo que son 7 juegos, si no me fallan los cálculos. Vamos a tener NBA 2K16 para PlayStation 4, al igual que Gone Home. En PlayStation 3 vamos a tener Silent Blood Course, los 12 capítulos, que es un juego que Xavi me recomendó hace tiempo. Y al igual que Echo Chrome, que es un juego que también salió en PSP y lo portearon de manera un poco cutrecilla a PlayStation 3. PS Vita, bueno, para los que digan que están muertas, pues por lo menos pueden jugar 3 juegos gratuitos, que es Little Deviants, God of War, Chains of Olympus y Loco Roco, Mindy Central. Juegos, pues bueno, muy bien, por lo menos te regalan algo. Muy bien. No regalan nada porque los juegos son como alquilados. Hay que recordarlo siempre. Otra noticia bastante curiosa, pero que bueno, más de curiosa, es que yo no me sorprende cuando veo el título No Man's Sky en las noticias de videojuegos. Yo lo relaciono una cosa, que se retrasa otra vez. Pues sí, se ha vuelto a retrasar No Man's Sky, y las versiones de PC y PlayStation 4 van a llegar el próximo día 10 de julio. ¿Vale? El juego, como excusa que han dado, es que no está del todo pulido en sus versiones de PlayStation 4 y PC. Pero con el tiempo que les queda, ¿qué van a hacer ya? Si ya es de que produzcan el software, o sea, quiero decir, los discos y las ediciones. Claro. Y bueno, una cosa que me ha hecho bastante gracia es que los desarrolladores de Hello Games han recibido hasta amenazas de muerte por las redes sociales tras la noticia de este retraso. Uno de los desarrolladores jefe de Hello Games pues bromeó sobre este tema y dijo que alguien ha visto la película solo en casa, supongo, ¿no? Sí. Pues dice que llenó su casa llena de trampas por si acaso alguien venía a reclamarle cualquier cosa sobre el retraso del juego. O sea que, pues es que estaba para junio, ¿no? Estaba para junio, para después del E3, pero lo han retrasado otro mes. Y yo podría vaticinar que no podría ser el único retraso que le queda. Yo creo que este juego hasta septiembre no lo vemos. Esas cosas pintan mal cuando se retrasa tanto un juego. Luego huele mal. Como Mighty No. 9, por ejemplo. Siento decirlo, pero... Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos, pero... también se ha retrasado demasiado. Sí, sí, es verdad. Y en X también se está retrasando mucho. Y bueno, ya como última noticia, pues... Injustice Gods Among Us. Yo creo que os acordaréis de este juego de lucha de DC.
pues un medio francés llamado Gameblog habría accedido de una información sobre su posible desarrollo y nos confirmaría que lo desarrollarían nuevamente NetherRealm, creadores de la saga Mortal Kombat, una saga así cualquiera que no conoce mucho, y que usaría el motor gráfico de Mortal Kombat 10. Sería anunciado en L3 presentando nuevos personajes que todavía no conocemos. Félix está muy callado, ¿qué opinas de todo? Pues que tengo muchas ganas de ver los Pokémon nuevos. Y que... ¡Ay, coño, que me estoy liando! Tranquilo, Félix. También quería comentar que esto del No Man's Sky suena a un juego que saldrá el primer día, la gente se flipará con él y al mes siguiente se habrán olvidado de que existe con tanto hype y tanto superinterés. Yo creo que están más corrigiendo bugs en No Man's Sky por la extensión del mapeado que cualquier otra cosa. Sería lo más normal. Va a tener más parches que vamos. Claro. Pablo no ha dicho ni una palabra, cuéntame. Pues yo creo que la NX son los padres, porque al paso que vamos es eso. Otro que espera con ganas el Pokémon Sol y Luna, porque ya parece de Ultimate y definitivo, Ukelele Intensifies. Esto, ¿sabes que tú y Xavi esperéis el Pokémon? Significa algo. O sea, ¿van a eclosionar la Tierra y la Luna o algo así? No sé. Pero eclosionará y el día de antes anunciarán Half-Life 3, ya veréis. Pero mira, si explota, mira, si fuera el fin del mundo con Sol... Si morimos va a ser bueno, ¿no? O sea, no va a ser caótico con meteoritos, va a ser bueno, unos 40 grados sí. Y normalicos, bien. Pero bueno, que sin más, que lo del E3 de Nintendo, pues va a ser, eso sí que va a ser para museos los errores. Pero va a ser un E3 cutre para todas las consolas. Pues va a ser un truño como un puño. Por eso va a molar este E3, porque todos los E3 diremos, ¡ay, ese fue el E3 en el que salió Duke Nukem! Y luego fue un truño también. Y luego diremos, ¡oye, qué pasó en el E3 del 2016? ¡Nada! ¡Hala, qué bueno! El E3 fue. En el que no fue ni Nintendo. Aunque si más no me equivoco, últimamente los E3 estaban dejando mucho que desear, ¿no? En cuanto a Nintendo. ¿Cuánto hace que no tenemos un E3 decente? No. Bueno, pues yo te puedo decir un E3 decente con la conferencia de Sony del año pasado. Con Shenmue 3, sí. The Last Guardian, Final Fantasy 7. Yo decía por parte de Nintendo. Ahí se sacó la chorra Sony. Y Sony se la va a sacar como anuncie Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot nuevo y God of War 4. Dicen que Crash Bandicoot hay un juego de plataformas y puede ser un reboot. No sé. Está sonando mucho este año eso ya, ¿eh? De hecho, ya lo ha listado una tienda. Por eso lo digo. Es que ya lo ha listado. ¿Es este año ya cuando va a salir el Final Fantasy ese Backstreet Boys o qué? Sí. Ah, bueno, es que es eso, porque yo cuando vi eso de los coches y los rubiales, eso, digo, ¿pero esto qué es? Ahí tengo muchísimas ganas de jugarlo. Vale, yo es que vi a los Backstreet Boys con Ramu, dije yo, qué chulo es este juego. Bueno, que me quedé en el 10. Hiciste bien. ¿Quieres saber cómo es un juego? El Reino Champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis. Pues bien, ya estamos aquí de vuelta en el Reino de Champiñón. Llega el momento de analizar, pues, el regreso de un nuevo Fire Emblem a Nintendo 3DS. Y tenemos al especialista ya preparado, que es Alex. Experto en Zelda y experto Cuéntanos, en Fire Emblem. Después del batacazo que supusieron los juegos de Game Boy Advance, Game Boy Nintendo 3DS, ¿qué supone este Fire Emblem Fate? ¿En qué mundo paralelo vives de los videojuegos, Xavi? El único que se pegó un batacazo fue el DDS porque es el más porque es absolutamente infumable, pero los demás creo que vendieron bien. Bueno, fueron un fracaso comercial los de GameCube y Wii también, a pesar de que son de los mejores de la saga. Pero debido a ello casi dejan de hacer Fire Emblem. Lo ha salvado la saga el anterior de 3DS, debido a sus grandes ventas. Yo creo que ahora cuando empiece Alex el análisis de Pokémon Corrin y Pokémon los otros, nos dirá. Adelante, Alex. Bueno, pues vamos con el análisis ya de Fire Emblem Fates, que como sabéis se ha comercializado en las tiendas en dos versiones, Estirpe y Conquista. Hay que dejar claro que no son dos versiones a lo Pokémon, sino juegos bastante diferenciados, más al estilo, a lo mejor, de los Zelda Oracle, de lo de Game Boy Color. Es decir, dos juegos muy diferentes y completos a su vez cada uno, pero que se complementan también uno al otro. Hay que añadir que existe una tercera versión llamada Revelación, que está disponible en la eShop, creo que por 15 o 20 euros, pero que también es un juego totalmente completo, porque valga menos dinero no quiere decir que sea un DLC o algo así, sino que es un juego igual de completo que los otros. Eso sí, Revelación está destinado a que haya jugado al menos a uno de los otros dos antes, y si puede ser a los dos, mejor. En la edición especial de Fire Emblem Fates vino un cartucho con las tres ediciones, que aparte de ser muy cómodo, es la única manera de tener Revelación en formato físico.
Pues en elreino.net tenéis que saber que vamos a publicar videoanálisis de los tres, de las tres versiones de Fire Emblem Fates, explicando muy detalladamente cada juego y versión. El lunes, de hecho, se va a publicar el videoanálisis de Stirpe, el primero de esta tanda. Y en el comentario que vamos a realizar hoy en la radio no vamos a pararnos a explicar en detalle todas las mecánicas del juego o explicar cómo se juega, porque creo que sería repetirnos mucho. Ya analizamos además el Fire Emblem Awakening en 2013, tanto en videoanálisis como en la radio, y podríamos decir que Fire Emblem Fates coge lo que tenía Awakening pero lo retoca, le da una vuelta de tuerca, lo hace más estratégico todavía y otro enfoque para que resulte fresco, pero las mecánicas digamos que son las mismas. Por tanto, ahí tenéis esos dos análisis de Awakening si queréis conocer más de Fire Emblem, y tendréis los videoanálisis que también van a ser muy completos. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí? Pues lo voy a centrar más en las diferencias entre las dos versiones principales del juego, que son Stirpe y Conquista. ¿Queréis saber por qué han salido dos juegos? ¿Tiene sentido que haya dos? Y sobre todo, ¿cuál elijo de los dos? Pues eso es lo que vamos a contar hoy, que es lo que me parece más interesante de este Fire Emblem. Bueno, elige a tu familia de sangre o a la familia con la que te has criado. Esa es la encrucijada que te plantea Fire Emblem Fates. Xavi, tú así de primeras, si tuvieras que elegir a la familia con la que te has criado, o de repente te enteras que existe otra familia que es realmente tu sangre, ¿con cuál te irías de las dos? Con la que me he criado. Con la que te has criado. Pero es un poco de telenovela, ¿no? Esta decisión. No. No, es muy normal en tu vida, pasa muchas veces. No, pero yo qué sé, si estás criado con una familia, supongo que la otra te ha abandonado por algo. ¿No? Bueno, o a lo mejor te perdiste en un centro comercial y te raptaron. O te han raptado, es que te raptaron, como le pasa a Corrin en el videojuego. Pues entonces iría con mi familia. Con la de sangre. Claro. Pobrecillos, ¿no? Y a los otros que le den. Claro. Bueno, vamos a ponernos en situación, porque esto, claro, es un dilema y es una decisión muy difícil. Corrin, que es nuestro avatar personalizable, es criado en el reino de Nor con sus cuatro hermanos y su supuesto padre, que es el rey Garon. Pues resulta que Garon es bastante malvado, tiene sus planes secretos y nos manda una misión con el objetivo de que nosotros acabemos muertos. Es así de bueno nuestro padre. Pues Corrin sobrevive y acaba en el reino contrario, que es el de Josido. Es el reino rival de Nor. Bueno, pues aquí no solo descubre que esta familia es su verdadera familia de sangre, y que de pequeño lo raptaron los de Nor, sino que tiene el poder de transformarse en dragón, y que además Garon planea pues atentar contra Josido, cargarse a todo el que pille. Pues es aquí cuando nuestros hermanos de Nor nos intentan recuperar y se nos pone en la encrucijada de elegir un bando u otro, y con ello traicionar a una de las dos familias, una la de sangre y otra con la que te has criado. Hay una tercera decisión. ¿Cuál sería? Pues es una neutral, donde intentas solucionar las cosas de otra manera, que es lo que veremos en la versión de Revelación, que hoy no vamos a explicar aquí. Pero Revelación pues es un juego igual de largo y completo que el resto, incluso más completo, porque aúna lo mejor de los otros dos y resuelve todos los misterios que dejan los otros dos, todos los cabos sueltos. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar si elegimos la versión Stirpe, que es irnos con nuestra familia de sangre? Pues básicamente nos vamos a rodear de personajes heroicos, nobles, que luchan y matan a todos los soldados de Nor con la causa de acabar con la guerra y derrotar a Garon, que es realmente el villano del juego. Pero Corrin, nuestro personaje, pues tendrá muchos momentos conflictivos cuando se enfrenta a sus hermanos de Nor, que son los con los que se ha criado. En este sentido, hay escenas algo dramáticas y cada hermano de Nor pues se toma la traición de Corrin de maneras diferentes. Ahora bien, en Conquista la historia es mucho más intensa. ¿Por qué? Decidimos quedarnos en Nor porque confiamos en nuestros hermanos de toda la vida y queremos cambiar Nor desde dentro, porque sabemos que Garon no es trigo limpio. Bueno, pues seguiremos teniendo en contra al rey Garon, que recordamos que nos quería muertos, y nos va a seguir enviando a misiones suicidas. Y luego está el conflicto contra los hermanos de Josido, que son los de sangre, que es mucho más intenso en Conquista. ¿Por qué? Porque en Stirpe, como he dicho, los hermanos de Nor se comportan cada uno a su manera, incluso algunos acaba poniendo de nuestra parte. Pero en Conquista, los hermanos de Josido realmente no nos conocen de nada, piensan que en Nor nos han comido la cabeza y nos tratan de un traidor de los pies a la cabeza. Es decir, el enfrentamiento y el rechazo es mucho más fuerte.
nos quieren muertos a nosotros y a todos. Por eso hay más drama y la historia, digamos que es más intensa. Y además, los de Josío dan muchísimo más asco que los de Nor. En serio, los odio a todos. Pues además, a cada juego tiene sus propias unidades y personajes. Hay como 3, 4, 5, 6 personajes comunes en los dos juegos, pero el resto son exclusivos de esa versión, por lo que la experiencia es bastante distinta en cuanto a la historia y también a los personajes. Aquí hay que resaltar que mientras que en Stirpe la mayoría de personajes son planos y algo típicos, como he dicho, son más bien de tipo heroico, buenazos, de toda la vida, pues en Conquista los personajes son mucho mejores, en mi opinión. Le dan mil vueltas a los de Stirpe. ¿Por qué? Porque son mucho más variopintos, excéntricos, lunáticos y personalidades, digamos, más marcadas, que, bueno, son más divertidos, podríamos decir. Bueno, el otro punto donde Conquista es realmente diferente a Stirpe es en la dificultad. En la campaña de Conquista, los objetivos y los niveles de la campaña son mucho más difíciles. Mientras que en Stirpe el objetivo es normalmente matar a un jefe o llegar a una casilla, incluso hay niveles que te los puedes pasar en pocos turnos, pues en Conquista te ponen límites de tiempo, muchas trampas en el escenario y sobre todo refuerzos enemigos más numerosos. Sí, esos que en un principio no están en el mapa y que cuando pensabas que había terminado el nivel aparecen por una escalera y te matan a un personaje que le quedaba un golpe de vida. Digamos que los niveles en Conquista te ponen contra la pared continuamente y son más exigentes. Hay que pensar cada movimiento con mucho cuidado si no quieres perder a tus unidades. Por mencionar otra diferencia de dificultad, una de tantas, y es que mientras que en Stirpe los bastones de curación que tienes tienen un rango de muchas casillas, puedes curar a un personaje a distancia, en Conquista los bastones de curación que tienes solo funcionan si tienes al personaje a la casilla de al lado. No puedes curar a distancia, por lo menos al principio del juego. Feliz. Y fijaos si es brutal la diferencia, que eso se nota mismamente en el capítulo de separación donde eliges a uno. Si eliges a Josido, la batalla es ridículamente fácil y la puedes ganar sin moverte. Pero sí, sin moverte. En cambio, si escoges Nord, tienes que cargarte a los cuatro hermanos de Josido, que son muchísimo más duros que tus unidades. Y ya te lo tienes que empezar a curar desde el primer capítulo. Yo creo que está un poquito descompensado uno en comparación con otro. Además, hay que decir, en Stirpe puedes obtener más dinero y prácticamente en cada nivel obtienes dinero. Pero en Conquista escasea muchísimo y para conseguir dinero en un nivel tienes que arriesgar mucho más, por ejemplo, un cofre que está mucho más protegido, o tienes que llegar a una casa antes que un enemigo y la casa está muy lejos de donde empiezas. Es todo el rato, son retos. Y no solo escasea el dinero, también la experiencia, porque en Stirpe habrá batallas secundarias que podemos hacer entre los capítulos, digamos, para farmear, para subir niveles a los personajes, pero en Conquista no, solo contamos con las misiones fijas de la historia del juego y no te dejan hacer este farmeo, a excepción de alguna misión más, como pueden ser las de los hijos. Bueno, porque vuelve la posibilidad de tener hijos, y lo habéis adivinado, al cambiarlos... ¿Qué te ríes, Xavi? ¿Qué te hace tanta gracia? Nada. ¿Tienes algo que aportar? No. ¿Has visto algo de... acabas de ver algo de Gran Hermano o algo así? Mirad, música alegre para el chiste de Xavi. Xavi, podéis proseguir con le ha hecho gracia la palabra hijos. Pues continúo, y es que vuelve la posibilidad de tener hijos, y lo habéis adivinado. Pero entre hombre y hombre y mujer y mujer. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso, Xavi, así que espero que estés atento. Vuelve la posibilidad de tener hijos, y lo habéis adivinado, al cambiar los personajes en los dos juegos, la mayoría de los hijos son exclusivos de una versión o de otra. Son unidades que podemos que después de realizar una misión sobre ellos los podemos reclutar como unidades. Como peculiaridad y novedad, en Stirpe hay un único personaje femenino que puede casarse con nuestro personaje, con nuestro avatar chica, es decir, una relación lésbica, pero es la única excepción, es decir, con el resto de personajes solo se puede emparejar con hombres y chicas solo con nuestro personaje. Y en Conquista es al revés, hay un único personaje masculino que como excepción puede liarse con nuestro personaje chico.
Ah, y estas relaciones homosexuales no dejan hijo, no te permiten tener hijo. También hay que agregar que en Conquista hay una bisexual, que es una de las chicas que es bisexual. Lo que no he comprobado todavía es si se puede casar con cualquiera. No, ajá. Solo en Estirpe hay un personaje que bisexual, una chica, a efectos de emparejarlo con otro personaje. Y en Conquista es un chico que puede tener una relación homosexual. A ti, Xavi, ¿esto te haría decidir entre una versión u otra? Evidentemente. ¿Cuál te gustaría más? Para aparejar, para procrear entre hombres y entre mujeres. Hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Pero qué te gustaría más, mujer, mujer o hombre, hombre? Hombre, hombre, para pues darle más emoción. Tendrías que elegir Conquista. ¿Y si eliges la otra no puedes? En la otra solo puede ser chica, chica. ¿Y si aquellas personas que no lo sepan escogen la otra, qué pasa? Ah, pues ya, de hecho mucha gente ni siquiera sabe que existe la opción y no la aprovecha. ¿Relación lésbica o relación gay? Eso es una de las diferencias que puede hacer que la balanza se decante a la hora de comprar. No lo sé, quizá. Hombre, no creo que eso sea una... O sea, pepinos o almejas, ¿no? Sí. Hombre, yo Fine no creo... Blen, pepino y Zaremblen almejas. Hombre, yo no creo que llegue alguien a la tienda y diga... Oye, ¿cuál de estos dos juegos es el que se casan hombres con hombres? Pues oye, ¿por qué no? Pero ¿sabes? No ceremonia. Creo que sea algo muy importante. ¿Pero hay ceremonia de la pesca? No, es todo muy... muy light. Ya había un minijuego súper chulo que lo han quitado porque se ha salido de ahí. ¿Por qué? Había un minijuego en Japón que te permitía acariciar a tu pareja con la táctil. ¿Pero los pechotes y todo? Sí. Creo que solo lo de abajo? La cara, ¿eh? No, más debajo de la cintura no se ve nada. ¿No? Creo que solo la cara. No es como la pantalla de PS Vita que te da un rango más alto. Por cierto, es que yo no sé lo que pasa últimamente con Nintendo. Es fuerte, ¿eh? Que censure estas cosas. Y en el nuevo juego de Wii U, ¿cómo se llama? Este de Fire Emblem también. El Mirage Session. También han censurado cosas. Todas las chicas en bikini que enseñan más de lo normal las han quitado. Igual como el Xenoblade X, etcétera, etcétera. ¿Y a Mario no le censuran el bigote o qué? De hecho, la escena donde interactúas con tu pareja de cama quedan bastante absurdas debido a la censura. Es como que las tendrían que haber quitado directamente porque no tienen casi sentido. ¿Y qué hacen? ¿Se abrazan o qué? Pues es solamente una cena donde sale y se acerca a ti como que te da un beso y ya está, pero mucho más limitado. Yo es que lo tengo cada día más claro y he estado ciego hasta el momento. En Fire Emblem se casan hombres con hombres, mujeres y mujeres, y ahora tenemos el Fire Emblem Just Dance y yo quiero ya más personajes en el Smash Bros. De esta gente. Yo quiero más gente estar en el Smash. Se te han quedado cortos, claro. Más personajes en el Smash de Fire Emblem, por favor, Sakurai. Sakurai, escúchanos ahora. No son suficientes, ¿no? Empieza a trabajar. 8 nunca fueron suficientes. Bueno, pues Fire Emblem se sigue adaptando a todo el mundo, incluso a Xavi. Porque parte de su éxito reciente es que se adapta a todo tipo de jugadores, incluso a los que no se les da bien, son unos mantas. Porque aparte de los niveles de dificultad disponibles, que al principio hay 3, el típico... pues normal, difícil, muy difícil. Hay 3 modos de juego. Está el modo clásico, que siempre ha existido en todos los Fire Emblem y no te dejaban cambiar, que es que si un personaje se moría para siempre. Y esta es realmente la esencia de la saga, es el espíritu de la saga, vivir con esa sensación de perder a tu personaje para siempre y reiniciar la partida porque te lo han matado y era un personaje importante. Pues ya sabéis que desde Awakening existe el segundo modo, que es el novato, donde los personajes resucitan al terminar el combate. Y en mi opinión, bueno, no hay que jugar en estos modos porque lo hace demasiado fácil y es que es parte de la experiencia de juego. Hay pues, videojuegos donde esa dificultad es parte de la experiencia en sí, es como Dark Souls. Si fuera fácil no sería Dark Souls, pues esto es parecido. Pero en Fates han introducido un nuevo modo, todavía más fácil, es el modo Fénix, donde los personajes resucitan al siguiente turno de la batalla, que es como ya, no lo sé, ¿quién? Masticadito. Bueno, demasiado, es como jugar en modo Metal Gear Solid, en plan solo ver las cinemáticas. Y no hacer nada, le das a la batalla automática. Claro, es que es en plan. Y te lo pasas. Es que es en plan que para que tengas que mover, tienes que matarte a todos tus personajes en un mismo turno. Eso yo creo que es científicamente imposible. Es totalmente imposible. Es decir, es ya cada gente que no sé, no ha jugado nunca un videojuego o quieres ver la historia rápidamente, cosas así. La verdad es que ni siquiera sé por qué lo han metido. Es directamente absurdo.
Bueno, para ir concluyendo, quiero dejar claro que tenemos dos juegos que son muy distintos, con las diferencias que hemos mencionado antes, más muchas más. Por ejemplo, hay clases de personajes que solo están disponibles en una versión, como los samuráis o los espadachines, y hay otras clases que solo están disponibles en otra, como los generales o los jinetes de Wyvern. También se diferencian estas cosas, incluso las armas. Hay armas que solo están en una versión y en la otra versión no las puedes conseguir, o solo puedes tener dos o tres de esas armas, son muy okay. limitadas. Aunque creo que eso es más estético que otra cosa. Que no realmente no tanta diferencia. Por ejemplo, están los soldados salvajes, que son los equivalentes japoneses de los luchadores. Sí, pero las armas, sí, por ejemplo, los tomos de magia no están disponibles en Estirpe, mientras que en Conquista sí. No, pero en vez de eso puedes invocar animales y eso. Sí, pero son, tienen distintos efectos, no son las mismas armas. Incluso los bastones de curación son distintos en Estirpe, pero, y en Conquista, no son las mismas armas. Aún así está muy bien eso, porque sabéis diferenciar bien ambas versiones. Sí. Pues en definitiva, hay que decir que la edición Estirpe está hecha para aquellos que tienen poca experiencia en la saga o se introducen por primera vez, y que les vendrá muy bien como introducción a Fire Emblem, además con todo lo que tiene para elegir de dificultad y modo de juego. Y para los fans de la saga voy a hacer una diferencia importante, que son entre los que tienen muy claro que van a jugar todas las versiones, las tres, y los que solo se van a decantar por una. Si vais a jugar todas, deberéis empezar por Estirpe, porque os servirá como entrenamiento, como aperitivo, pero también por un motivo muy importante, y es que si juegas Conquista y después Estirpe te va a saber muy, muy descafeinado. Creo que me está pasando a mí. De hecho, tanto a nivel de historia, que es un poco más floja, y personajes, como a nivel de reto, te va a saber súper descafeinado. Así que juega primero Estirpe y luego Conquista. Pero si solo vais a jugar una versión de las dos y eres un fan, has jugado otros Fire Emblem y te gustan, pues tírate de cabeza por Conquista, porque es la versión que te va a encantar, la que vas a aprovechar un montón, te va a parecer muy satisfactoria y montones de funcionalidades, de opciones que no da tiempo hoy a mencionar aquí, pero las veréis en el video análisis, opciones que hacen el juego muy rejugable, y las campañas son de más de 40 o 50 horas, más todo lo que tienes por delante para hacer, que es bastante, y las opciones online, que están también bastante bien. Entonces, esa es la conclusión. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Fire Emblem Fates, y hemos llegado al tramo final del programa, pero antes, en el foro, ¿qué está diciendo sobre el análisis? Bueno, pues sobre el análisis, a ver, antes decía Lucina que, bueno, que tienes suerte, Xavi, de que no esté hoy aquí ella para ponerte en vereda, y que yo tengo ganas de que digan algo del Elder Scrolls 6 en el E3, que es un juego que no estamos por aquí mencionando mucho. Sí, hay muchas posibilidades de que la conferencia de Bethesda se confirme, al igual que detalles de Dishonored. Y sobre Conquista, la edición de Fire Emblem dice que también hay que usar las venas de dragón con inteligencia, porque te puede costar perder si las usas mal. En Estirpe apenas se nota si las usas o no. Las venas de dragón son unas opciones especiales que hay en los mapas, que solo las pueden usar ciertos personajes, y que te modifican el terreno o causan opciones especiales en el terreno. A veces te vienen bien, pero a veces, como ha dicho ella, te pueden venir mal, así que hay que saber usarlas bien. Bueno, pues como he dicho anteriormente, hemos llegado al tramo final del programa y nos vamos con José Carlos a Flash Room Noticias. Flash Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flash Room Noticias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Flash Room Noticias. Otra semana más, ya regresamos después de este descansito del puente, y os vamos a contar esas otras noticias que os debemos, las otras noticias de los videojuegos. Pablo, ¿te acuerdas de una canela en rama que te gustó un montón y que analizaste aquí? Pues es que han pasado por aquí muchas, pero ¿tiene que ser una de esas exitosas o...? Muy exitosa. Pues aquí han pasado cosas como Octodad, que luego ha salido bien, Surgeon Simulator, que salió bien. Ay, justo, párate, Surgeon Simulator. Oh, Dios, no me digas Surgeon que vas a hablar Simulator, del DLC Surgeon Simulator. Gracias, David.
Dilo tú, venga, va. No, 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 dilo tú. Sí, por supuesto, dilo tú. Cuelga tú. Vale, pues venga, atención, porque Surgeon Simulator se ha actualizado. Y no os vais a creer quién es el nuevo paciente. Bueno, ¿puedes recordar de qué iba el juego? Porque yo no lo recuerdo. ¿Te acuerdas de aquel ese que era súper cutre, que era de primero fue en ordenador en Greenlight y luego salió en Steam? Que era, había un paciente y tú con el ratón súper cutre, solo con dos clics y poco más la mano... Como si fuese operación, el juego sí, de operación. Pero tenías que quitarle el corazón y todo eso y sí, era súper manco, el juego era manquísimo. Pero y luego es hicieron imposible. Una versión, y luego hicieron una versión después en Steam que salía el Heavy de Team Fortress. Ah, vale, vale. Pero ahora tiene José algo que decir. A ver, bueno, José. Pues el nuevo DLC es... ¡Operar a Donald Trump! ¡Bien! ¡Bien! América grande otra vez. Bueno, pero la misión está muy guay porque la misión para operar a Donald Trump consiste en que tienes que elegir entre operarle del corazón y le tienes que poner un corazón de oro o un corazón de piedra. Y los creadores de Surgeon Simulator llevan en directo... los trasplantes de corazones de oro y de corazones de piedra. Ya que no sabéis qué trasplante va ganando. El de piedra. El de piedra, seguro. El trasplante de piedra, por supuesto. Con un 59% de trasplantes de corazón de piedra frente al 41% de corazones de oro. Pero claro, por supuesto, en Surgeon Simulator no solamente tienes que operar, sino que puedes hacer el gamba con el paciente. Y hay un logro que apenas la gente lo está consiguiendo, que es... sacarle los mocos de la nariz a Donald Trump con el meñique. ¿Qué dices? Porque si mal lo recordáis, sabéis que la mano del cirujano tiene unos chorizos por dedo. Claro, y cada botón es un dedo. Pues entre los chorizos que son los dedos y la naricita de Donald Trump, apenas hay gente que haya conseguido sacarle los mocos de la nariz con el meñique a Donald Trump. ¿Donald Trump se ha pronunciado? No lo sabemos. No, pero como sabemos que es muy rico, es multimillonario, pues utilizará sus superabogados para censurar el juego o retirar el DLC. Vamos, que lo disfrutemos, ¿no? Mientras tanto. Que lo disfrutemos y, por supuesto, los programas P2P ya estarán por ahí. ¿Es gratuito? No, tienes que o actualizar la versión de Surgeon Simulator a la versión de aniversario o comprar directamente la versión de aniversario. O sea, que están haciendo negocio con Donald Trump encima. O sea, que se les puede caer el pelo. Vamos a pasar a la siguiente noticia y es que Overwatch está de moda, por supuesto. Bueno, dicen que es un poco full, ¿eh? Es un poco full. ¿Para quién es full? Yo me baso en el 99,9% de las opiniones. Tus fuentes son muy fiables, Xavi. 99,99. Esos son los que vieron World of Warcraft. Tus fuentes son igual de fiables que los que han visto en X. Bueno, pues atento porque... Reaper, que es el tío este que va disfrazado de la muerte y que habla así, que yo soy Batman pero en Blizzard. Bueno, pues la gente que está siendo muy pro con el Reaper este, se han cambiado los nick porque han dado la oportunidad de cambiarse el nombre. Bueno, pues los nombres son geniales, les pegan un montón, porque por ejemplo hay un Reaper que se llama Angustias. Hay otro Reaper que se llama Amante de la Muerte X. Hay otro que se llama Señor del Molón, Corrupto X, Rey X. Otro que es Killer con un 1 y un 3, en vez de la I y la E. Eso es muy Twitch. Sí. Hay otro que se llama Horror. Hay otro que se llama Nihilista. Otro que se llama X Lord X Lucifer X. Y mi favorito. Atentos, que dejo para el final. Mi favorito. Baby Killer 936. Así que por supuesto que si sois jugadores de Overwatch, lo que tenéis que hacer es adaptar vuestro nick al personaje que os cojáis. Y ya que hablamos de cosas chungas, tengo que bajar un momento el volumen. Vamos a hablar de Doom. El easter egg, ¿no? Así que quiero, por favor, que todos hagamos como si fuéramos una banda de heavy metal satánico. Ahí hacer un Doom a la de tres, pero totalmente gutural a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Doom! Muy bien, porque tenemos que hablar del huevo de Pascua que tiene una de las canciones cuando la pasas por el espectrograma. El espectrograma es una función que tienen los programas de edición de música para ver, en vez de las subidas y bajadas del sonido, con colores el espectro del rango de la música.
Bueno, pues si pasas por el espectrograma, la canción del ciberdemonio, que justo, qué casualidad, la del ciberdemonio, la canción del ciberdemonio, pues el espectrograma son 666, pentagrama, 666, pentagrama, 666, pentagrama. No podían llamarlas dinosaurio rockero, cosas así que molen. Y hay gente tan friki que pierde el tiempo probando estas cosas. Ah, pues no lo sé, pero muchísimas gracias a los creadores de este juego de Doom porque se han tomado el tiempo. Esto es cariño y dedicación por hacer un videojuego, no lo que hace Activision. Hombre, pero habrá dicho alguna pista o algo, porque es que eso, sacarlo de la manga a un usuario, me parece pues extremo. Pues no lo sé, porque fíjate los huevos de Pascua que tiene Portal 2 y todo lo que pusieron para el juego ese de realidad alternativa. Y los que aún quedan sin descubrir seguro. Y bueno, por último voy a dejar mi favorito porque tenemos que hablar, por supuesto, en esta sección de Konami. Con PES 2017. Atento porque Konami... Este año lo analizas tú, el PES, ¿eh? Yo me quedo el FIFA. Konami custodia compartida. Se ha vuelto a cubrir de gloria porque... ¿Sabéis cuál es el último videojuego de Metal Gear Solid, el último producto? Sí. ¡Las máquinas de Pachinko! ¡De Metal Gear Solid 3! ¡Oh, yeah! De Metal Gear Solid 3, por supuesto. Y se ve con unos gráficos, el tráiler, unos gráficos que, no estoy siendo irónico, son brutales, son mejores que los de Metal Gear Solid 5. Son brutales. Y eso es lo que ha cabreado a toda la gente. Tiene el vídeo de YouTube, más de 500,000 de visitas en Japón, y tiene 800 likes, que serán los empleados de Konami. Y luego más de 30,000 dislikes. Oye, pues eso va a estar compitiendo con el tráiler del nuevo Call of Duty, ¿eh? Van a estar ahí, en negativos. Las compañías no saben gestionar sus franquicias. Tú puedes sacar un pachinko de Metal Gear, pero no teniendo a la saga muerta y habiendo despedido a su creador. Si tú sacas juegos y respetan la saga, da igual que saquen luego 5 pachinkos, a la gente le daría igual. ¿Y en serio se ha hecho Kojima 30,000 cuentas de YouTube para darle dislike a ese vídeo? Muy buena. Bueno, y los comentarios que hay en el vídeo, por supuesto, son espectaculares. Por ejemplo, uno dice: The Boss murió por esto. ¿Quién? The Boss. Ah, The Boss. The Boss murió por esto. Por nuestros pecados. Otro dice: no invertiremos dinero en Metal Gear Solid 5 porque invertiremos este dinero en máquinas de pachinko. ¿Tú sabes uno de los comentarios que también se leían por ahí? Decían: Metal Gear Solid Coin Eater. A mí me gustaría ser como Hideo Kojima y comer tan bien como su Twitter presume, ¿sabes? Era otro de los comentarios. Y dice otro: una barra de dislike que supera la de Infinite Warfare. Claro. Y otra que me ha gustado un montón es: a Hideo Kojima Game. Muy buena. Y bueno, pasamos rápidamente al tópico de los videojuegos de esta semana, que se llama Los Inocentes Poderes Letales. Que esto en los videojuegos consiste en personajes, igual que hablamos de el poder del amor. Pues imaginaos que alguien tuviera el poder del amor para matar, y que con su poder del amor matase a la gente. Un ejemplo es una tira cómica muy famosa que se extendió por las redes sociales, que es una superheroína que hace aparecer cachorritos de la nada. Y entonces se enfrenta a un malo y dice: ¿y cuál es tu superpoder? Hago hacer aparecer cachorritos. Y dice: ja, 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 qué mierda de superpoder. Y le sale tipo alien un cachorrito de dentro del pecho. Así que pues, lo mismo. Así que mientras yo voy explicando este tópico de los videojuegos con ejemplos que yo os proveo, a ver si a vosotros os ocurre algún inocente poder letal. Porque, por ejemplo, en Asteroids, el clásico Asteroids, tenías 3 segundos de inmunidad al principio de cada nivel. Bueno, pues si tú vas en plan kamikaze por los asteroides durante esos 3 segundos de inmunidad, te pasabas todos los niveles como si fuera un paseo. Y es utilizando la inmunidad. La inmunidad que no es para hacer daño, pero te aprovechas de esos 3 segundos de inmunidad para fundirte la recreativa en nada. Luego me voy, por ejemplo, en Bioshock Infinite, la protagonista, Elizabeth, utiliza sus poderes a través del espacio y el tiempo para, por ejemplo, mirar la Torre Eiffel para pintarla tranquilamente. Pero, por ejemplo, ¿qué hace al final del juego? Pues utiliza esos poderes del espacio y del tiempo para traer un tornado. O sea que, fíjate, las aplicaciones inocentemente letales que tiene ese poder. Otro por ejemplo, el propio Mass Effect, en Mass Effect, para ser redundantes, el efecto de masa en Mass Effect se puede utilizar tanto para transporte como para crear armas totalmente letales.
Y por último, uno de mis ejemplos favoritos, voy a volver a Team Fortress 2, a pesar de que soy un fanboy de Overwatch. Voy a hablar de Team Fortress 2, que es la el arma, la pistola médica del médico. La pistola médica del médico sirve para sanar, pero en el tráiler se mostró que destroza corazones, salvo que sean corazones de mega babuino. Así que ahí nos quedamos con el tópico de los videojuegos de esta semana. Espero que en el foro me aportéis más inocentes poderes letales. Bueno, pues puedes participar en el foro en elreino.net. Ahí continuaremos con toda la información esta semana que se avecina. Y nos vemos la semana que viene, sábado, a las 7 de la tarde, como siempre, aquí en 101.9 FM Albacete y NovaOnda.net. Hasta luego, champiñones.